tardes, gracias por acceder a Panorama a través de prensa.com. Les saluda Priscila Pérez. Enseguida los temas para ustedes hoy. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, aseguró hoy que dio instrucciones a la Policía Nacional y de Tránsito para que evite los cierres de calles en el país. Sus declaraciones se dan tras los cierres de precaristas en Panamá Oeste y las protestas de los colaboradores de campos de PC en la provincia de Herrera. En estos casos, todo indica que hay intereses políticos y económicos. En estos casos, las personas han sido recibidas aquí en la presidencia. Yo mismo personalmente he visitado las áreas, he ofrecido proyectos como Techo de Esperanza, hacer las casas totalmente nuevas, titular terreno, y insisten en trancar las vías de circulación del país. No vamos a permitir eso porque nos toca defender los intereses de 4 millones de panameños. Hemos dado instrucciones muy específicas a la policía de no permitir estos cierres. Vamos a evitar el uso de la fuerza, pero vamos a hacer respetar las leyes del país. Yo creo que no es correcto que uno de los empresarios más ricos de América Latina esté enviando a sus trabajadores a cerrar una vía de tráfico en nuestro país. La Alianza Ciudadana Pro Justicia advirtió que en la Asamblea Nacional se podría dar un madrugonazo con la escogencia del nuevo Contralor de la República. Los representantes de las organizaciones que conforman el gremio indican que el pueblo no quiere una escogencia a la carrera y sin el escrutinio ciudadano. El Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó el reglamento de escogencia del nuevo Contralor y este miércoles vence el periodo de postulación para los aspirantes. De no ser escogido antes del 31 de octubre, se tendría que hacer la votación durante sesiones extraordinarias a las que convocaría el Ejecutivo. En otro tema, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre implementará a partir de esta semana un sistema electrónico para imponer las sanciones por infracciones de tránsito. Se trata de un equipo que comprende computadoras de mano con impresoras digitales. Veamos. Nos encontramos aquí para reafirmar el compromiso del Gobierno de la República de Panamá en la modernización de la gestión pública. Se trata de 100 impresoras portátiles para infracciones que permiten capturar imágenes asociadas a la infracción que se está cometiendo en el momento. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre anuncia que a partir de esta semana pondrán en marcha estas 100 boleteras a nivel nacional. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López se negó a presentarse en la audiencia de su juicio luego de que el tribunal que lleva su caso no diera despacho, con lo que se posterga la posibilidad que esa instancia se pronuncie sobre la recomendación de liberarle hecha por un grupo de trabajo de las Naciones Unidas. Desde la cárcel Ramo Verde, Leopoldo López, desde su celda ante un grupo de simpatizantes, dio un pronunciamiento y denunció la violación a sus derechos humanos. El video fue divulgado a través de su cuenta de Twitter. Este jueves 30 de octubre, Gilberto Santa Rosa llega a Panamá con su concierto Amor en Tiempos de Salsa, donde promete deleitar a sus fanáticos con un repertorio de sus mejores éxitos y además su más reciente tema titulado Necesito un Bolero. Veamos qué otras sorpresas tendrá en su show. En el Teatro Nayansi del Centro Atlapa, allí voy a estar con El Amor en Tiempos de Salsa, con una orquesta de 14 profesores que vienen conmigo desde Puerto Rico, y una serie de elementos que van a disfrutar. Además, voy a tener un invitado muy especial, panameñísimo, un gran amigo y un obrero de esta música, porque esto es lo que es. El maestro Orlando Barroso me va a estar acompañando ahí, así que vamos a tener una noche bien bonita. Ahora damos un vistazo a lo que publica la prensa este jueves. En Panorama declaran alerta verde preventiva ante la amenaza del ébola. Además, en Panorama se le dará seguimiento al caso de Financial Pacific y en Vivir Más busqué una entrevista con Justo Dalmau, el diseñador español mejor conocido por su marca Justo Barcelona de camisetas estampadas y diferentes. Recuerda que puede darle seguimiento a los temas que presentamos en este espacio y otros en prensa.com. Que tengan excelente tarde.